A quien tengo en comunicación ahora, y lo voy a saludar, es al alcaide auxiliar Cristian García, ¿sí? Jefe del Grupo de Intervención Especial Penitenciaria. Así que le agradecemos mucho. Alcaide García, bienvenido a Crimen y Justicia, ¿cómo está? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo le va? ¿Cómo andan? Pero saludos muy bien a todos ahí. Muchísimas gracias. No sé si me escuchan bien. Sí, 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 lo escucho bien, lo escucho bien. Muchísimas gracias por atendernos en principio, y le voy a hacer dos preguntas para empezar. Primero, sé que hace poco tuvieron un curso de capacitación vinculada a toma de rehenes y demás, que se hizo hace unos días nada más, ahí en la cárcel de Loreto, en primer lugar. Y en segundo, quería que me cuente un poco de detalles de eso. Y en segundo lugar, tengo entendido que hay una buena noticia en cuanto a la formación de los efectivos del servicio penitenciario, que la van a tener este viernes, y que me gustaría también que me cuente. Bueno, primero que nada, te agradezco por la invitación, por la entrevista, para poder difundir nuestras actividades, ¿no es cierto? Y bueno, referente al curso que se organizó el fin de semana pasado, que tiene destino para todas las unidades del servicio penitenciario, pero su hincapié fundamental fue acá en la unidad penal 1 de Loreto, habla generalmente todo lo que tiene que ver con una situación de crisis con toma de rehenes en contexto de encierro o en contexto carcelario. ¿Sí? Se van dando lineamientos a los fines de que cada unidad pueda organizar su comité de crisis, y se fue explicando también cómo debería estar compuesto un comité de crisis, cuáles son los integrantes de cada comité, la función que tiene cada uno de ellos, ¿sí? Y como innovación hemos tenido la participación de muchos profesionales, ¿sí? Que nosotros lo que buscamos con este tipo de actividades es integrar a todos los escalafones del servicio penitenciario, llámese abogado, psicólogo, médico, psiquiatra, para que se complemente con nosotros los penitenciarios, que somos de escalafón seguridad. Bueno, la jornada se desarrolló viernes y sábado, una parte teórica y una parte práctica. La parte práctica consistió en una simulación en el sector nuevo, que es el simulador, lo llamamos nosotros, que va a llevar por nombre de al CAE General Retirado Brañas. Bueno, y ahí se llevó a cabo de dos situaciones. Una negociación se lleva a cabo de manera normal y el resultado es positivo y los captores se entregan. Y la otra es cuando se utiliza la fuerza mínima indispensable, que finaliza con la entrega de los rehenes, ¿no? Así que bueno, este sector que se está inaugurando mañana a las 10 de la mañana acá en la UPE 1 Loreto, que es uno de los sectores que a nivel provincia es una innovación total, porque no contamos con un lugar para entrenamiento, ¿sí? Más allá del entrenamiento, este sector nos va a ayudar a la formación, a la instrucción, a la capacitación y a la especificación de los elementos de la fuerza. Es algo nuevo, algo innovador, y que nos permite mayor capacitación a todos, a todo el personal penitenciario y a cada elemento que concursa. Claro. Alcaide, el tema de cómo se hace la selección de los que integran el grupo especial, digamos, porque me imagino que es un trabajo bastante especial, bastante específico. ¿Cómo es la instrucción, cómo es la preparación y cómo hacen esa selección de efectivos que van a integrar el grupo? Y la selección lleva debido a un arduo proceso, ¿no? Hay que ver en el operador que tenga aptitudes, cualidades, ¿sí? Y lo que se busca generalmente son personas responsables, serias, que tengan ganas, ¿sí? Estar en un grupo de intervención requiere mucho tiempo, mucha voluntad, mucha predisposición, ¿sí? También se le hace un perfil psicológico para conocer las condiciones que presenta cada uno. Recordemos que el grupo de intervención actúa en situaciones donde está alta complejidad y lleva a que él opera la situación. Una vez hecha esta selección, bueno, se pasa un mecanismo, un proceso de especialidad, se llama, donde cada operador va adquiriendo cualidades para las tareas que se desempeñan, ¿no es cierto? Es un proceso arduo y para eso se llevan de manera anual varias capacitaciones. Una de ellas es el curso anual básico, que por reglamento el que quiere componer el grupo tiene que tener aprobado y cursado este curso, ¿no? Y de ahí las demás especialidades que van surgiendo. Este año pues se vio un poco apagado, digamos, por el tema de la pandemia, ¿no? Claro. Pero más que nada lo que hay que tener acá para estar en el grupo es mucha voluntad y muchas ganas, que es lo que más se requiere. Claro, claro, claro. Igual, dentro de todo, digamos, está buenísimo que tengamos un grupo especial dentro de la provincia, dentro del servicio penitenciario. Pero, digamos, eso es una población carcelaria bastante tranquila dentro de toda la nuestra. Lo que no quita que hay que estar preparado para cualquier tipo de situación que puedan llegar a surgir, ¿no? Claro, exactamente. Por ahí esto es una bomba de tiempo, como siempre se dijo. Podemos estar tranquilos en nuestras casas, en nuestro domicilio, y de un minuto para el otro tenés que salir, tenés que dejar la familia, y bueno, tenés que estar preparado para esa tarea, para que sea profesional, ¿no es cierto? Sin dejar de lado también el derecho de la otra persona. Convengamos que todos somos personas y a la hora de actuar tenemos que ser profesionales. Y bueno, con estos lineamientos que estamos trabajando es justamente el beneficio que nos da este sector que se inaugura mañana, que nos permite abocarnos a nuestras tareas y ser cada vez más profesional, para que nuestras líneas vayan siendo cada vez más profesionales, ¿no es cierto? Y dándole otro nivel al grupo de intervenciones dentro de la institución también. Claro, claro, claro. Y la última, alcaide, ¿cómo viene programado el trabajo de acá a fin de año? ¿Tienen alguna capacitación más o ya están pensando o programando lo que va a ser el año que viene? Estamos trabajando en las dos metodologías. Estamos programando, bueno, ahora todo noviembre tenemos el curso de negociación que se está desarrollando acá en Loreto, donde participan todas las unidades. Para el mes de diciembre estamos programando un curso de sanidad táctica, que también va a ser llevado a todas las unidades. Y estamos armando el plan de trabajo anual para lo que sería el 2021, que incluiría el curso básico y más cursos de especializaciones también, como ser el TAR, el traslado de alto riesgo, uso de tonfa, uso de armas cortas, armas largas, el uso del escudo y bueno, y demás especialidades que vamos a ir seguramente promocionando a medida que vayan pasando los días y la situación del país también nos acompañe, ¿no es cierto? Exactamente. Alcaide, muchísimas gracias por su presencia aquí en Crimen y Justicia. Bueno, éxitos el viernes con la inauguración de ese espacio de entrenamiento. Y bueno, queda la invitación siempre para ir contando las novedades que surjan desde ese ámbito. Muchísimas gracias, ¿eh? No, gracias a usted y que tenga unas muy buenas tardes. Hasta luego. Igualmente, hasta luego.